Sports lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. ¡Comenzamos! Estás en la estación correcta. Ya inicia De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. ¡Comenzamos! Estás en la estación correcta. Ya inicia De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. ¡Comenzamos! Estás en la estación correcta. Ya inicia De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante. Y estamos de regreso aquí nuevamente después de unas pequeñas vacaciones. Después de unas muy breves vacaciones, en sí. El programa de Aquí y Allá, su programa favorito. Recuerden que estamos completamente al aire, son las 4:09, empezamos tarde en esta ocasión. Sí, es que andamos ahí, pues ahora sí que organizando el programa. Digo, ya está organizado, nada más ahí sí, para llevar mejor todo lo que les tenemos preparado. Corrigiendo algunas cosas. Sí, exactamente. Porque el día de hoy, la verdad, tenemos grandes invitados. Sí. Ya en un momentito más les estaremos compartiendo quiénes y de qué nos estarán hablando aquí en la mesa. Pero, bueno, ahorita les platicamos un poquito sobre eso, pero Jorge, bien lo decías ahorita, pues la semana pasada no tuvimos programa, obviamente por las vacaciones. Así es. ¿Qué tal estuvieron tus vacaciones? Platícanos. Pues, muy bien, la verdad. Relajadas, yo, trabajando. Relajadas. Pues no, en videos, sí. Sí, material que compartes en redes sociales. Sí, más que nada, sí, de hecho me imagino que lo has visto por ahí. Sí, lo que sí, estuve sí. Haciendo en las vacaciones, pero fuera de eso, ¿no? Nada. Ni siquiera para ver nada, ninguna serie, una película, no me canso. ¿Cómo crees? Sí, no hubo tiempo para nada de eso, desafortunadamente. Ya, muy bien. Ya, pues. Vi que estabas de viaje en África. En África, ojalá. Por Europa. Bueno, hay un pedacito de África, digamos, porque fui al zoológico. El zoológico de Guadalajara tienen ahí una parte, la verdad, muy padre, muy bonita. Pero sí, yo nada más fui a Guadalajara y ya, ahora sí que. A relajarme, okay. ¿No? A conocer algunos pueblitos que no había tenido la oportunidad de ir. Pero sí, viajando me la pasé en las vacaciones. Esperamos que también las personas que nos estén viendo, escuchando, hayan disfrutado muchísimo sus vacaciones. Y estén de regreso, pues ya ahora sí que en sus actividades cotidianas, con las pilas recargadas, ¿no? Como se dice. Sí. Así es, Jorge. Pero bueno, ahora sí llegó la hora ya de dar inicio de lleno con este programa. Estamos totalmente en vivo, son 4:11 de la tarde. Y vamos con la sección de las efemérides, como ya es tradición en este espacio, y es que hoy es el Día Mundial del Arco Iris. Este se celebra el 3 de abril de cada año, bueno, con el objetivo de realizar un fascinante y bonito fenómeno, bueno, de resaltar, sí, este fascinante y bonito fenómeno natural
¿Qué ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados? Que da como resultado un halo de luz multicolor que todos identificamos pues como el arco iris. ¿Por qué existen los arco iris? Bueno, estos fenómenos ópticos y meteorológicos que resultan de la descomposición de la luz solar debido a la refracción. Debido a esto, pues es normal observar el cielo en un halo de luz como forma de arco y con vistosos colores. Este espectáculo, que por lo general puede ser apreciado en todos los países del mundo y provoca una verdadera fascinación al espectador. Pues ahora sí que quién no le hemos tomado foto al arco iris, ¿no? Después de que llueve. Incluso antes de que llueve, ya es que luego por Sí. la misma posición y todo lo que dicen del ángulo, se provoca unos así sin tener un significado como tal, simplemente aparece de la nada y Exactamente. te quedas deslumbrado y dices, no, Que mira, siempre sorprende, ¿eh? sí. Siempre es llamativo. Incluso en la regadera, cuando estás en la regadera te pones Ándale. de cierta Ajá, forma. yo no sabía, fíjate, que tenía que ver obviamente con el ángulo de la, ahora sí que de la lluvia o del agua, que por eso, bueno, se forman en parte, ¿no? También otros factores tienen que ver, por supuesto. Pero bueno, ahí es esta efeméride 3 de abril, Día Mundial del Arco Iris. ¿Qué otra, Jorge? El próximo lunes, bueno, no es efeméride, seguramente lo será porque es muy esperado también. Ah, sí. Va a haber eclipse, eclipse solar. Sí, de ¿Lo vas a ver? hecho, bueno, si puedo, sí, todo depende de. Supuestamente tengo entendido que va en algunas partes de aquí Ajá. de la UATS van a compartir Ah, sí, es cierto. algo especial para ver el eclipse, tengo Sí. entendido. Algo así me habían comentado. Desconozco si es verdad, porque no fui a la plática. Pero pues me dijeron que por ahí. Que va a haber como puntos para poderlo Sí, observar. puntos para Es que poder observar. también, a ver, sabemos, no se puede observar como a simple vista, ¿no? Tienes que Sí, tener material, equipo un o equipo, lentes lentes especiales. especiales Ajá, para eso. siempre es Creo la que van a ser recomendación. lentes, de hecho. Desconozco bien, pero es lo que me informaron y pues es lo que hay. Así es. Y como saben, es un fenómeno astronómico en donde la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, creando una absorción completa, impidiendo que pase la luz. Y esto durará a través de unas 2 horas con 41 minutos aproximadamente. Y que además era visible, según la información que tenemos por acá. Bueno, hacíamos próximo lunes 8 de abril, visible en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y bien lo mencionas, Jorge, pues tendrá una duración, bueno, este fenómeno astronómico en donde la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pues tendrá una duración de 2 horas y 41 minutos, obviamente en las partes donde sea más visible, ¿no? Que leía yo por ahí una de las... sí, regiones más visibles será en Mazatlán. No nos queda muy lejos ahí, a ver si aprovechamos el fin de semana. Oye, sí, de Bueno, hecho. ya el lunes, ¿no? Pero ahí, que nos den un día, ¿no es cierto? Pero mira, Pero... pues sí es el transcurso de la tarde. Ajá. Creo que sí es. Déjame checar. Porque es la información. Ah, no, es de la mañana. Sí, porque de acuerdo con De la la mañana. Universidad Nacional Autónoma de México, la fase total en la que se oscurecerá por completo el cielo durará 4 minutos con 20 segundos. Es decir, a las 11:07 con 25 o a las 11:15 con 45 de la mañana. Eso a las horas, o sea, no horaria de México, ¿no? Ajá, exactamente. Pero, pues mira, yo digo que muevas ahí para entrar a la tarde y nos vamos a un Ándale. poquito, pues para allá y Si hay Mazatlán que y veamos llegue, qué onda, ¿no? ándale totalmente, que pues ojalá que las personas que viven en aquella zona o en las zonas donde se va a ser más visible, pues que lo disfruten y ahí nos compartan fotos también. Vamos a estar esperándolas. Pues ahí está sobre este efeméride, sobre este día, sobre el eclipse que será el próximo lunes 8 de abril. No queríamos, pues tampoco dejar de hablar de este evento astronómico. Y recuerden, si quieren experimentar el eclipse, deben adquirir gafas o lentes especiales a algún vendedor acreditado. Las gafas para sol no protegen lo suficiente. Los binoculares y telescopios sin filtro solar adecuado amplifican la luz solar o viéndola de una forma totalmente riesgosa, ¿no? Los Totalmente. lentes deben de indicar que cumplen con las normas de ISO 123-12-2, aunque los vendedores de productos falsos imprimen estos indicadores en sus productos. La NASA no aprueba ni certifica gafas para eclipses. Lo más importante, porque luego dicen, ah, lentes aprobados por la NASA. No, Ándale. no existe. Exactamente. Entonces ahí está la recomendación. Pues si bien lo mencionas, Jorge, para
Pues cuidar nuestra vista, ¿no? También nuestros ojos si queremos apreciar el eclipse y además pues para apreciarlo de una manera correcta, pues, ¿no? Sí, tal Pues cual. ahí está, no se pierdan este eclipse y bien, ya terminando con las Ahora sí. efemérides, ahora sí para pasar a las entrevistas porque ya les mencionábamos al inicio del programa, tenemos invitados ahora sí que de lujo esta tarde y vamos a ir a un breve corte porque al regresar ya estarán aquí en la mesa con nosotros Ricardo Caballero y Jorge Esteves. Así Ellos es. nos van a platicar sobre una organización civil muy joven, de creación reciente. Bueno, nos van a platicar de qué trata esta organización y tiene una invitación también para toda la comunidad universitaria. Vamos a este corte, estamos totalmente en vivo, 4:17 de la tarde y regresamos con más a De aquí y de allá. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángeles Lara y quiero invitarles a que sintonicen el programa Desde el Estudio, un espacio donde cada mañana les compartimos la noticia universitaria en el ámbito internacional, nacional y, por supuesto, de nuestra casa de estudios. Escúchanos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8:20 de la mañana a través del 1180 de AM y radiowaps.mixlr.com. De aquí y de allá. De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras y instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. Sigue nuestra transmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Comunicación Radio UAPS. Y sintonízanos a las 5 por la 1180 de AM y radiowap.mixlr.com. Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio WAPS y en Instagram como @RadioWAPSOficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter. Búscanos como @RadioWAPS. Revive nuestro contenido en YouTube, encuéntranos como TV WAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM. ¡Conéctate con nosotros! Mi nombre es Ángeles Lara y quiero invitarles a que sintonicen el programa Desde el Estudio, un espacio donde cada mañana les compartimos la noticia universitaria en el ámbito internacional, nacional y, por supuesto, de nuestra casa de estudios. Escúchanos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8:20 de la mañana a través del 1180 de AM y radiowaps.mixlr.com. De aquí y de allá. De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud. Bien, y estamos de regreso en De aquí y de allá. Estamos totalmente en vivo, son 4:20 de la tarde. Antes de mandar al corte, estamos hablando acerca del eclipse. Tenemos por ahí una preguntita en la transmisión de Facebook. Nos comentan, bueno, nos preguntan, sí. Si se pueden utilizar radiografías, a lo que sabemos es que no, que esto puede ser también dañino, digamos, para los ojos, para la salud visual. Según la información que tenemos por acá, es que los lentes deben indicar que cumplen con las normas ISO 12312-2. Y como lo mencionaba Jorge también, que hay muchos productos o lentes que dicen que son aprobados por la NASA. Bueno, eso no es cierto. Porque según la información que tenemos acá es que la NASA no aprueba ni certifica gafas para eclipses.
¿Por qué no se pudo usar radiografías? Porque esas no logran filtrar por completo los rayos ultravioleta. No filtran nada. Y ahí la razón por la cual no se puede utilizar, básicamente. Vas a quedar totalmente ciego si lo usas. Así que. Encandilado, ¿no? Sí. Al rato. Sí, vas a tener que andar los ojos ahí como Homero, como Marge Simpson. No, 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 no va. Simplemente no va. Así es, así que No, no cuiden lo hagan, mucho. chicos, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Así es, así que cuiden mucho su salud visual si quieren pues apreciar bien también el eclipse. Pero bueno, ya se encuentra con nosotros aquí en la mesa, ya lo pueden ver, Ricardo Caballero y Jorge Esteves. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos nuevamente. Ah, yo también los saludo nuevamente en este espacio. Ya habían venido, ¿verdad? De aquí de allá con otros proyectos, con otros Sí. temas. Pero ahora nos traen, nos van a hablar sobre una organización, ¿no? Que Sí, también. claro, hemos sido un poquito recurrentes en tu programa. Gracias Sí, por adelante. invitarnos y siempre recibirnos. Sí, sí, Eso sí. es lo que nos gusta mucho de este programa, ¿no? Que siempre nos recibe con las puertas abiertas y pues con una cálida sonrisa. Sí, justo, les vamos a hablar sobre una organización, como tú bien dijiste, naciente, que es Red Tiché. Pero me gustaría que mi compañero Jorge Jorge. nos hablara un poquito más sobre lo que es Red Siche. Buenísimo, Okay. gracias, caballero. Es que me sentí en una exposición Sí. PowerPoint. Me sentí así en videollamada en una Sí, conferencia y yo, muy serio. muchísimas gracias, caballero, por devolverme la voz. Y justamente, bueno, gracias, gracias por siempre recibirnos. Creo que esto de usar las plataformas es una gran responsabilidad, porque bien lo platicábamos hace rato fuera de Sí. cámara, ¿no? Como el tiempo en televisión, en radio es sumamente importante, Totalmente. ¿no? Entonces somos plataforma para transmitir mensajes y qué bueno que si a lo mejor hay personas malas afuera haciendo como el mal, pues también que haya personas que intentemos como aprovechar los espacios para transmitir, ¿no? Como buena información, como esto del eclipse. Y claro, estamos súper, súper emocionados de compartirles sobre Red Siche, que es esta asociación que está emergiendo y que, bueno, a 3 meses pues ya hemos logrado diversas cosas, entre ellas una alianza muy sólida con nuestro querido parque, que bueno, pues caballero también nos va a poder hablar de Claro. ese gran proyecto que es con el que estamos empujando el tema de reforestación en La Paz y que pues justamente desde la dirección de Caballero pues se está procurando que esta vegetación pues sea endémica, que haya participación comunitaria. Tenemos muchísimo impacto con la convocatoria. Tenemos alto nivel de convocatoria, afortunadamente. Ha de ser porque, no sé, las personas se animan, se inspiran y creo que es muy emocionante poder hacer algo tan lindo por nuestra comunidad como trasplantar o sembrar un árbol, ¿no? Entonces, yo sé que ya me fui así como de Red Siche a nuestro querido parque, pero es que a mí me emociona mucho Sí, como claro. querer hablar de todo Todo. lo que se está haciendo, Claro, ¿no? claro. Tres Sí, sí, meses y sí. ya hemos cubierto un montón de cosas, ¿no? Pero. ¿Cómo surge justamente Ok, esta va. organización? ¿Cómo surge esta organización? Pues surge de una gran preocupación. Surge de una gran preocupación porque a partir de pandemia bajaron los niveles de participación en diferentes sectores. El voluntariado en las asociaciones civiles, particularmente aquí en La Paz, pues tendió a la baja, igual que la deserción escolar, bueno, subió. Entonces, Red Siche está muy preocupado por rescatar a aquellos jóvenes, por empoderarlos, por empujar sus liderazgos y recordarles que existimos un montón de asociaciones acá afuera que estamos así necesitando muchísimas manos para limpiar playas, reforestar, hacer diversas actividades medioambientales que nos recuerden que vivimos en un paraíso y que tenemos la gran responsabilidad de cuidarlo todas y todos. Entonces, Red Siche nace de una gran preocupación de ver que podemos seguir sumando más liderazgos. Y bueno, desde esta experiencia con mi maestría en liderazgo y con este acompañamiento, como el acompañamiento que le hemos dado al proyecto de Caballero y Rubén en nuestro querido parque, pues tenemos esta experiencia para poder ser germinario para que las diversas creatividades y liderazgos
liderazgos de los jóvenes de las distintas carreras de la UAPS, pues puedan emprender acá estos proyectos sociales que súper impacten, ¿no? O sea, ahí está el programa de servicio social comunitario para que se sumen a Red Sichem. Y ese programa, además de que tiene una muy buena estructura, porque se les va a dar un acompañamiento en inglés en temas de medio ambiente y van a tener su coach que los va a acompañar a hacer estas intervenciones comunitarias en campo, ¿no? Además van a aprender los jóvenes a tener estas super habilidades del networking, porque pues se van a relacionar con EPI, Urbanería, Ni Parajá, Cerca, Raíz de Fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya ven aquí a Caballero, que es súper expresivo, súper dinámico, tiene mucha confianza en sí mismo. Pues no es que queramos hacer a todas las personas iguales, pero podemos como lograr transmitir que existen diversos liderazgos, desde liderazgos muy extrovertidos hasta liderazgos que apenas empieza a hablar de ellos, claro. Silenciosos, sí. ¿No? Liderazgos silenciosos, justamente. Totalmente. Y ahorita que mencionaste sobre los voluntariados y demás, ¿esto ha provocado que trabajen o han trabajado con otras organizaciones o instituciones? Sí. Creo que el primer gran logro fue hacer esta alianza con nuestro querido parque. Claro. No sé si quieres tú platicar un poco de este proyecto y retomamos con otras alianzas. Sí, va. Mira, nuestro querido parque nació también de una convocatoria de Somos el Cambio, pero pues fue más allá de esa convocatoria y ahorita ya tenemos una jornada de reforestación con 50 árboles que ahí siguen vivos y todo, como bien dice Jorge, son con árboles nativos. Esa es nuestra iniciativa, plantar árboles nativos, ya que estos ocupan pues un menor grado de agua, ¿no? Ajá. A diferencia de un benjamín que ocupa muchos litros de agua. Un ciruelo pues se va a dar fácilmente en esta pues región, ¿no? Ajá, exacto. Y pues nada, eso ha sido un poquito nuestro proyecto. ¿Qué tal si ahí nos platicas de la participación de CEPUEM y otras organizaciones? Ah, claro. Esto también ha permeado. Para lograr todo esto, hemos tenido que ir a tocar puertas, estrechar manos. Entonces, contamos con el apoyo de CEPUIM, que es una organización, también la UAPS nos ha brindado mucho apoyo para lograr este tipo de proyectos, y siempre es eso, la alianza con Raíz de Fondo también. Raíz de Fondo ahí nos estuvo acompañando, muy padre. También nuestros compañeros de Ecochipe estuvieron ahí, Mari, y pues sí, lo que tú preguntas es sí. Totalmente sí, estamos en alianza con todas las organizaciones, siempre. Y aquí podría sumar un par de alianzas más, porque bueno, Caballero se quedó corto un poquito, porque también en esta alianza con nuestro querido parque, donde Caballero dirige, pues ya estamos dentro de la red de ecoclubes de EPI México, claro, por supuesto, y podemos sumar, dentro de estos 3 meses, también hemos conseguido una alianza con el Centro de Estudios Universitarios International House, donde tenemos ahí empujando 2 programas muy fuertes, 2 programas educativos muy fuertes. El primero es en esta ambición de poder llevar las oportunidades como a todas las personas, pues está empujando un programa de inglés gratuito anual en línea. Hay 2 profesores de maestría en enseñanza del inglés con cargo directivo que están dirigiendo, liderando estos 2 cursos de inglés. Todavía la convocatoria está abierta hoy. Ahí está en nuestras redes sociales, @redsiche. Hoy es el último día, hoy cierra mañana cierra a mediodía la convocatoria. Tenemos todo hoy. Y también se está empujando este otro programa, que es el de servicio social, al que estamos invitando a los estudiantes de la UAPS, ¿no? Y esa es una súper, ultra, mega, poderosísima alianza, porque tenemos esta puerta abierta. Siempre la UAPS nos ha bien recibido en 2 diferentes proyectos que traemos, y creemos que este no va a ser la excepción, al contrario, que este puede ser un punto de partida súper genial para dar a conocer diversos liderazgos de la universidad y que justamente se puedan poner como al mando de diversos roles, coordinaciones desde Red Sichem. Ok, y les iba a preguntar sobre esas alianzas que han tenido. Imagino que les ha beneficiado demasiado a tener más contacto con el público en general, ¿no? Una forma de relacionarse con ellos y así, para que los jóvenes se puedan unir a este proyecto sin ningún problema.
Sí. Sí, totalmente, totalmente. Con la universidad ya está nuestro proyecto ahí. Entonces, ¿qué tal si nos platicas como la ruta para que los jóvenes se puedan inscribir? Pero, y antes de la ruta o después, no sé, como eso que me estabas platicando afuera me pareció sumamente inspirador, lo de invitar a estos liderazgos a que se sumen y que Ah, germinen. claro. Porque eso es justo lo que hace Red Siche. Nosotros ahorita tenemos a nuestro querido Parque, pero Jorge siempre ha estado ahí como nuestro coach de que, hey, a ver, ¿qué onda? Entonces, eso también es. Ahorita contamos con 20 espacios para el servicio social aquí dentro de la UAPS. En su portal CIA se van a poder meter y van a ir al apartado de servicios, oferta de servicio social, me parece, y pues ahí van a poder seleccionar International House, ¿no? Nuestra intención es empoderar a los chicos. Como tú bien dices, la participación de los chicos es muy importante, es imperativa la participación de todos, de todos. Totalmente. Y todos tenemos un proyecto ahí que queremos sacar. Sí, Siempre, siempre sí, sí, tenemos un sí. proyecto ahí que queremos sacar, pero no sabemos cómo. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para poder hacer eso, para poder impactar? No sé, tal vez está la asociación de patitas, ¿no? De la chava que quería hacer su refugio de animales y lo hizo. Hay muchas Proyectos, historias de sí, éxito, sí, muchos sí. proyectos. Y lo que justamente queremos hacer es empoderar a los chicos y decirles cómo pueden lograr hacer ese proyecto que tanto quieren, ¿no? Ahora, Eso. trabajan, perdón, veían las imágenes porque estamos compartiendo imágenes por ahí en en la transmisión que tenemos en Facebook sobre este parque que reforestaron. Veo mucho la participación de jóvenes, ahora sí que de jóvenes de muchas edades, pero también Sí. vecinos, ¿no? Se suman, o sea, Totalmente. es la comunidad la que se suma a estos proyectos que ustedes están Como bien realizando. dice mi compañero Jorge, tenemos un poder de convocatoria muy, muy grande. Totalmente. Lo que hicimos nosotros en el parque fue ir a la primaria e invitar a los niños y decirles, hey, vengan una tarde a las 5 de la tarde, tráiganse a sus padres, a sus hermanos mayores y vamos a hacer una jornada de reforestación. Adopta tu arbolito y ahí lo vas a poder ver crecer siempre, ¿no? Eso es algo muy, muy padre que conecta totalmente con las personas, pero es solo un proyecto. Podemos llevar a cabo miles de proyectos más. Nuestro Totalmente. querido parque solo es un proyecto. No, hombre, no. Bueno, sí. A ti recuerda que todos aquí somos jóvenes, ¿eh? Sí, Todos estamos en la juventud, nadie es mayor que qué. No, todos somos jóvenes, Ay, así espero no ser que el mayor porque... todos ampliamos aquí un papel de joven hasta nuestra aquí Aquí la operadora, versión todos de estamos joven. jóvenes para participar en este proyecto, creo yo. Así que Totalmente. hay que motivarnos todos para estar ahí presentes, ¿no? Así Incluso es. hacer un mini blog ahí estaría muy bien para Sí, atraer claro. gente Sería y llamar buenísimo. mucho la atención. Cuando quieran, pues, me presento, soy creador de contenido ahí. Ah, no manches, buenísimo. No, pues súper sí, súper sí. Ándale, Sí, fotografía, oye, video. vinimos por una entrevista y ya salimos con un Con un diseñador, ándale, con ya te sumé el un primero. No, productor de imagínate. audiovisual. Pues súper sí. Bueno, ahora que vayamos a hacer reforestación, pues también, ¿no? O sea, Okay. todo lo que nos estemos sumando, claro que sí. Creo perfecto, me gustaría estar ahí con gusto, no hay ningún problema. Y digamos, ¿qué más? ¿Tienen un contacto por medio de redes sociales o algo para estar presentes aquí? Sí, justo. Nos van a encontrar en Instagram como arroba red-siche. Siche es Psychee. Y Psyche significa alma en griego y con el tiempo fue evolucionando a mente porque, bueno, Psyche les decía, nace originalmente de la psicología. Yo soy licenciado en psicología por la Iberoamericana de Puebla. Entonces, por mi formación jesuita, tengo desde el bachillerato hasta la fecha, mi bachillerato, mi universidad, ha sido formación jesuita. Entonces, yo soy experto interviniendo en comunidades, así que mi experiencia es sumamente valiosa en las organizaciones y en apoyar a los proyectos de los jóvenes para que justamente los puedan concretar y hacer realidad, porque pues
Vaya, creo que una formación en la que nos han enseñado durante tantos años a trabajar con comunidades y con diferentes sectores, porque en la licenciatura y en el bachillerato íbamos acorde a las clases teóricas, la clase práctica, que era la intervención en campo, ¿no? Entonces, si yo hoy puedo hacer diagnóstico a niños, puedo trabajar con adultos mayores, con comunidades, puedo trabajar con empresas, etcétera, etcétera, es muchas gracias como a esta formación en la que se nos invita a lánzate al terreno y haz las cosas. Entonces, desde ahí, desde toda esta expertise, desde toda esta pasión, desde creer que desde muy jovencitos nos pueden lanzar como al campo y nos puede preocupar como lo que está pasando en la sociedad, desde ahí yo súper aliento y empujo y empujamos y animamos a los jóvenes a que se hagan cargo como de su propio aprendizaje y de su propia realidad. Y como bien dijo Caballero, pues todos tenemos ahí como un algo que nos invita como a hacer cosas por los demás, ¿no? Hacer cosas por nuestro medio ambiente. Y aquí está la súper oportunidad que mediante este servicio social que hagan con Red Siche, ya recuerdan, hay que entrar al portal CIA, hay que elegir International House, porque pues con ellos estamos haciendo esta alianza. Y ustedes se preguntarán, bueno, es una asociación muy joven, pues International es quien ha dicho, creemos en estos jóvenes, y nosotros prestamos nuestras credenciales para que justamente puedan ustedes abrir este camino, ¿no? Entonces, desde ahí estamos recibiendo un súper apoyo desde International House. Estamos muy, muy agradecidos con esta alianza que, mira, nos permitió hoy poder estar aquí reunidos con Caballero, con nuestro querido Parque, y abrirnos las puertas de la forma más transparente con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Totalmente, híjole, no, pues ahora sí que nos podría llevar todo el programa hablando sobre este y otros proyectos que tienen. De verdad, yo sí quiero reconocerlos y felicitarlos por esto que realizan, porque también motivan a otros jóvenes y, por supuesto, a los jóvenes que nos están escuchando, pues a que se unan a estos proyectos que ustedes nos vienen a platicar e invitar también el día de hoy. No sé si deseen agregar algo más, casi para finalizar. No, sería todo. Recordarles nuestras redes sociales. Ajá, estamos como en Instagram como Red Siche. Y en Facebook también. Y también contamos con un Facebook de nuestro querido Parque y un Instagram también de nuestro querido Parque. Ok, ahí para que lo sigan y pues también se sumen a este proyecto. Y también pues invitar, ¿no? La invitación siempre está abierta para los jóvenes, aquellos que quieran liberar su servicio. Aquí, ingresando siempre a su portal CIA. Ya ven, es una buena oportunidad. Aprovechen, sin alguna, que yo creo que sería una buena etapa para trabajar, un hermoso proyecto en el que trabajar, así que yo sí me animaría si tuviera que deber servicio, ¿no? Pero no. Pero lo acabo de terminar, sí. Ya no está presumiendo que terminó su servicio. Híjole, pues Jorge, Ricardo, ahora sí que muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. No, gracias a ti por abrirnos las puertas. Muchas gracias. Bien, pues nosotros vamos a ir a un muy breve corte porque tenemos también otra entrevista por ahí. Tenemos invitados, pues unos artistas esta tarde también. Ellos son, nos van a platicar pues acerca de una exposición que tienen. Es Rodrigo Murillo y también Reyes Maldonado. Esto después del corte. Ya regresamos, estamos totalmente en vivo. Son 4:39 de la tarde. Gracias, chicos. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángeles Lara y quiero invitarles a que sintonicen el programa Desde el Estudio, un espacio donde cada mañana les compartimos la noticia universitaria en el ámbito internacional, nacional y, por supuesto, de nuestra casa de estudios. Escúchanos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8:20 de la mañana a través del 1180 de AM y radiowaps.mixlr.com. De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. Sigue nuestra transmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Comunicación Radio UAPS. Y sintonízanos a las 5 por la 1180 de AM y radiowap.mixlr.com.
Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio UAPS y en Instagram como @RadioWAPSOficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter. Búscanos como @RadioWAPS. Revive nuestro contenido en YouTube. Encuéntranos como TV UAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM. ¡Conéctate con nosotros! Mi nombre es Ángeles Lara y quiero invitarles a que sintonicen el programa Desde el Estudio, un espacio donde cada mañana les compartimos la noticia universitaria en el ámbito internacional, nacional y, por supuesto, de nuestra casa de estudios. Escúchanos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8:20 de la mañana a través del 1180 de AM y radiowaps.mixlr.com. De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. Sigue nuestra transmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Comunicación Radio UAPS. Y sintonízanos a las 5 por la 1180 de AM. Buenas, pues seguimos aquí en el programa de aquí allá. Recordamos que estamos completamente en vivo, son las 4:43, casi 44 de la tarde. Y ya tenemos aquí a nuestros segundos invitados, que son Rodrigo Murillo y Reyes Maldonado. Dígame, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bien, nos encontramos bien. Muy feliz de estar aquí presentando la palabra ante ustedes y su foro. Ok, me alegra, me alegra. Perfecto, pues primero que nada, y de verdad para nosotros es un honor tenerlos aquí en este espacio, en este programa, por primera vez. Espero que sea la primera de muchas, porque nos vienen a platicar también acerca de unos proyectos muy interesantes que tienen que ver con el arte, con la contaminación también, ¿no? Me parece. No sé si nos podrían platicar sobre esta exposición, primero, que es Bioplasticaloceno, así se titula. ¿De qué trata esta exposición para las personas que probablemente lo desconozcan? Claro, pues para empezar el título es un poquito rebuscado, un poquito como trabalenguas, pero en realidad tiene que ver con las eras geológicas en las que nos encontramos, ¿no? Okay. Como especie, ¿no? Pensando, es una visión del ser humano un poquito reflexiva de lo que estamos creando como sociedad y como especie en el mundo. Entonces el título surge gracias al seguimiento, al acompañamiento curatorial de nuestro curador M.S. Yanis, el cual analiza un poco las eras geológicas que existen. Y yo venía como artista trabajando el concepto del plástico y del apocalipsis. Entonces, el concepto previo que yo tenía era plasticalipsis, y el compañero Yanis empieza a trabajar el tema y llega a bioplasticaloceno, que es hablar de una nueva era geológica donde el plástico, que es decir, los restos materiales de la producción capitalista del hombre, se mezclan y se fusionan con los seres biológicos. Entonces, una era donde estamos hablando de lo posthumano y lo postbiológico, es decir, donde lo que conocemos como biología y como vida ya está transformada completamente por nuestra contaminación. Así es. ¿Y cómo surge esa idea de crear ese tipo de exposición?
¿Qué fue lo que lo motivó a llegar a realizar ese tipo de obras? Vaya. Claro, pues mucho una reflexión de lo que todos los días vemos en la calle, ¿no? Como artistas, tanto Reyes como yo, creo que somos una especie de vía o un canal de comunicación que a través del arte expresa lo que vemos todos los días en nuestro cotidiano, que nos enfocamos mucho en ver lo que quizá otras personas pasan de largo, ¿no? En mi caso, yo me obsesioné con el anillo de plástico del six-pack de la cerveza Claro. y pues empecé a verlo en todos lados, en todos mis recorridos diarios, afuera de los estacionamientos de las tiendas de supermercados, afuera de las tiendas de cerveza, es decir, en la playa, en la ciudad, en el campo, en todos lados, es un objeto omnipresente. Entonces, de ahí surge como la idea de trabajar con este tema y de pensar las relaciones que existen entre la máquina y el humano. Y a partir de eso se desarrolla una serie de fotografías que son, también se podrían llamar posfotografías, ya que mezclan, son fotografías que no las toma una cámara, sino son creadas por una computadora a la cual se le pregunta qué es lo que puede llegar a suceder en un futuro donde los seres humanos ya no estén vivos a causa de la contaminación y a causa del estado del mundo. ¿Y por qué abordar el tema de la basura y contaminación? ¿Es algo que usted quería reflejar para dar algún mensaje en particular o para hacer conciencia de algo en especial? Yo creo personalmente que el arte refleja, es un espejo que refleja nuestros tiempos. Entonces creo que mucho de la sociedad tiene que ver con esa acumulación y desarrollo desenfrenado. Entonces, para mí es un reflejo de nuestros tiempos, hablar de la basura, hablar de la Totalmente. contaminación, y tanto a título personal como con mi compañero Reyes, que realmente ha sido una hermandad, porque él desde la península yucateca, trabajando los mismos temas, yo lo conozco en el Museo de Arte de Baja California Sur, donde actualmente pueden visitar su exposición. También les extendemos la invitación a que vayan a ver las piezas de compañero Reyes. Y desde ahí, pues se le hace la invitación a que colaboremos juntos desde este diálogo entre contextos para pues que el mensaje llegue más lejos, ¿no? Entonces estamos muy felices porque estas invitaciones demuestran ese impacto que estamos teniendo en la sociedad y que va a ir creciendo, ¿no? Pienso también que desde las costas de mexicanas surge como, o desde las periferias, por así decirlo, o desde los linderos, surgen las resistencias y surge como el mensaje más importante que hay que preservar y que se extienda a todo el país y todo el mundo. Aquí tenemos algunos comentarios que nos llegan. Dice los mejores artistas, Rodrigo Murillo y Reyes Maldonado. Gran trabajo de artistas, Rodrigo Murillo y Reyes Maldonado. Felicidades por su trabajo. Hacer conciencia del medio ambiente y cuidado del océano es lo que ocupábamos y necesitábamos. También nos preguntan que si hay algún costo para entrar al Museo de Arte donde se encuentra en su exposición. No, no tiene ningún costo. Bueno, hoy fuimos, ¿no? Y no nos entramos gratuitamente, ¿no? No hay ningún costo. Pero no será porque eres el autor, No, no, ¿no? no, yo entiendo que no, ¿eh? Que Ah, no ok. hay Sí, que cierto, es no, ni público, cobramos, digamos. ¿no? Todo Ajá. es gratis. Ok, público. Sí. Ahora sí, ¿nos puedes platicar un poco sobre esta exposición que tienes actualmente, por favor? La ¿De qué? exposición que se está presentando, Ajá, como comentó el sí. compañero, se llama Territorios. Es una exposición que curó la artista Ingrid Hernández, de originaria de Tijuana. Primero se presentó en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Ella pues aborda varias temáticas en esta exposición, desde lo que es bueno, partiendo desde la fotografía, ¿no? Problemáticas como del territorio, problemas ambientales, problemas sociales de diferentes estados de la República, ¿no? Y se presenta en el Centro de la Imagen, de ahí pasa a lo que es la y viaja a la Fototeca Veracruz hace unos meses y después ya se traslada a lo que es acá en el Museo de Arte de Baja California Sur, ¿no? Aquí está presente.
no sabría hasta cuándo va a estar, ¿no? Pero ha tenido un gran impacto en nuestra exposición y pues yo vengo trabajando las piezas que estoy presentando, les llamo tecnofósiles. Es una investigación que hago en San Crisanto, en Yucatán, la cual es la comisaría de Sinanche. Desde el 2017 vengo como recolectando objetos, ¿no? Que me voy encontrando en toda la costa, ¿no? En la orilla, pues en lo que saca el mar, ¿no? Todo lo que va. Y lo que me llamaba la atención es que estos objetos ya son como bujías, estén plásticos, vidrios, estén el mismo concreto, ¿no? Que se adhieren las conchas y se van creando como nuevos artefactos, ¿no? O sea que pues la misma naturaleza va creando. Y pues yo le doy el nombre de tecnofósil, ¿no? Como una fusión de algo tecnológico, cotidiano o actual, ¿no? Con la naturaleza. Y pues lo que hago es una selección de piezas, ¿no? Y a partir de eso, pues hago como un proceso arqueológico, ¿no? O de selección, los voy registrando y pues ya al final se presenta como arte objeto, ¿no? Y es algo muy, 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 importante, ¿no? Porque se ve el impacto que nosotros, tanto en el contexto donde yo estoy, que es Yucatán, él pensando aquí que es la otra península, ¿no? Que es Baja California, estamos como en el mismo camino, ¿no? Investigando por medio del arte, ¿no? En estas mismas temáticas, ¿no? Que son el antropoceno, el cuidado del medio ambiente, la descentralización y muchos conceptos, ¿no? Que venimos trabajando. Totalmente. ¿Son alrededor de cuántas piezas las que se están exponiendo? No, no sabría decirle, Son. son cuatro vitrinas, ¿no? Y Ah, son okay. piezas pequeñas. No recuerdo muy bien, pero son varias, ¿no? Están divididas en cuatro espacios. Ahí se Cuatro. puede ver, ¿no? Desde latas, desde piedras, desde. Okay. Sí, son piezas muy interesantes, ¿no? O sea, yo no tenía el gusto de visitarla todavía hoy. Hoy Hasta tuve, o ahora. sea, pude ir en la mañana a verlas. ¿Hay algún en específico o has visto algo en específico que te haya impactado mucho encontrarte en ahora sí que en las entrañas del mar? O en la orilla, vaya, Pues en la sí. orilla, algunas pues adentro, ¿no? Dependiendo del. Sí. Pues bueno, interesante que me han platicado varios, bueno, aquí en estos días que he estado, personas que les llama mucho la atención una lata de cerveza, ¿no? Que esa está adherida, tiene varias como, ¿cómo se llaman? Este tipo de hongos, Percebes. percebes. Ah, Sí, está caray, adherido ya, ¿no? Y esa es como que la que llama más la atención. Y hay igual unas bujías que igual que tiene esas igual son las que en particular igual me llaman la atención, ¿no? Que Sí. tienen como conchas de diferentes Ya tamaños, ¿no? Y adheridas. están adheridas, ¿no? O sea, son las que Wow. más pues me llaman la atención, ¿no? Igual a las personas. Y hoy, por ejemplo, estando allá, muchas personas igual les gusta, ¿no? Les llama la atención ver todo el. Sí. Y pues hasta los niños se dan cuenta, ¿no? Mira, y el daño que le estamos haciendo al mar, ¿no? Totalmente. Y que a veces no somos conscientes, ¿no? De lo que le estamos, el daño. Sí, lo mencionas bien, de lo que le estamos Exacto. haciendo al medio ambiente. Y una pregunta que va ahora sí para los dos. ¿Cómo surge justamente el interés por las cosas artísticas, por el arte en general? Bueno, antes voy a hacer una precisión de que también estamos tratando de que la cultura crezca en el estado. Entonces, pues invitamos justo a la comunidad estudiantil a que visite todos estos espacios, el Museo de Arte y la sociedad en general. Estamos presentando la exposición, bueno, mi compañero Reyes presenta la exposición Territorios en el Museo de Territorios. Arte de Baja California Sur y de manera independiente, digamos, estamos lanzando un proyecto de galería con residencias artísticas que tiene por nombre Desierto Abierto y al mismo tiempo estamos presentando en el Museo de la Ballena esta colaboración con el Museo de la Ballena. Entonces, actualmente hay tres exposiciones que estamos ofreciendo a la sociedad para que se den la vuelta, tratan las tres de temas distintos, pero al mismo tiempo todo está hilado, ¿no? Tanto la obra que van a ver en el Museo de Reyes Maldonado, como sus piezas también en la exposición de Bioplástica Loceno en Desierto Abierto, y como también los resultados de la residencia. El compañero yucateco estuvo con nosotros pues aproximadamente 2 semanas. Y en estas 2 semanas estuvimos produciendo nuevas piezas en colaboración y eso es lo que van a encontrar en el Museo de la Ballena.
Okay, Entonces, perfecto. y respondiendo a la pregunta del arte, pues personalmente, pues una visión de la agencia del arte, ¿no? Del poder que tiene el arte para quizá comunicar verdades que a veces no nos cuesta trabajo quizá escuchar de otra forma, como cuando alguien te regaña, ¿no? Tu mamá te regaña, tu papá, pero no es lo mismo que te regañen a que te lo muestren de otra forma, de Totalmente. una manera sexy, seductora o quizá estética. Y para mí el arte es eso, es el poder transformador del ser humano para comunicar verdades. Okay, Sí, perfecto. exacto. O sea, como yo siento que como artistas, ¿no? O sea, tenemos un compromiso igual social, ¿no? Dependiendo en dónde nosotros radicamos, ¿no? O dónde crecemos. En mi caso, ¿no? Que pues vengo de Sinanche, ¿no? Que pues es una comunidad pues pequeña, ¿no? A comparación de Baja California. Pues tenemos que trabajar desde nuestras propias trincheras, ¿no? O sea, diferentes conceptos y pues distintos materiales, ¿no? Y pues de ahí nace, bueno, mi interés nace a partir de, pues, con la artesanía y ser un poco autodidacta, ¿no? Y después ya entro a la universidad y pues empiezo a abordar varios temas, ¿no? O sea, temas y técnicas como la escultura, la instalación, la fotografía, ¿no? Y distintas disciplinas que ya me permitieron pues abordar más temas, ¿no? En referente al arte y igual concientizando, ¿no? En lo que hacemos en cuestión del medio ambiente. Wow, pues totalmente, ahora sí que un reconocimiento y felicidades a ambos por este arte. Por acá me habían compartido un portafolio, lo pudimos apreciar, estábamos ahora sí Sí. que asombrados también con todo lo que realizan. No sé si nada más para finalizar nos pueden recordar dónde están estas exposiciones. Igual para las personas que nos ven, nos escuchan, pues ahora sí que anoten, ¿no? Y vayan también a visitar estas exposiciones. Claro. Bueno, todo. Claro, la exposición Bioplástica Loceno estará abierta hasta el 11 de mayo y se encuentra justo aquí detrás de la UAPS en la colonia Villas del Encanto. Es una pues, zona residencial que estamos también transformando en galería, ¿no? Justo en esta idea de que la cultura empiece desde ahí, pues desde a penetrar en la sociedad desde ahí, ¿no? Desde los mismos espacios donde la gente se desarrolla. Y al mismo tiempo, en el Museo de la Ballena, que está al lado del Teatro de la Ciudad, también la vamos a poder visitar en las mismas fechas. Y la exposición también Territorios, que del compañero Reyes, en el Museo de Arte de Baja California Sur. Okay, Y perfecto. pues nada, me gustaría cerrar un poco como lanzando también el mensaje de que, pues si alguien resuena con todo esto, puede sumarse justo a, o sean jóvenes, sean adultos, sea lo que sea, en este movimiento que estamos también creando aquí con el compañero Reyes. Si Dios lo permite, también estaremos desde Yucatán accionando tanto las estrategias que él usa como las que yo uso como artista. Y pues estamos tratando de revertir un poco las problemáticas que nos atañen, ¿no? Hace rato hicimos un chiste, ¿no? Con el curador de pues se habla mucho de gentrificar, ¿no? De gentrificación. Pero lo que hace el compañero Reyes y en este diálogo lo que se está creando es más bien lo opuesto, ¿no? Como pueblificar. Vamos a pueblificar otra vez al país y regresar quizá estas costumbres, estas visiones del originario. A veces uno no se siente con un sentimiento fuerte hacia las raíces, sobre todo la gente de ciudad, que no hay un origen claro, pero por las migraciones, pero pues mucho de lo que tenemos que aprender es de los pueblos originarios, sobre todo en estos tiempos difíciles, para si queremos salvar el planeta o salvar nuestro cauce como seres humanos, pues tenemos mucho que aprender de nuestro bello país, ¿no? ¿Tienen alguna red social para que los puedan seguir o donde se suban las obras de arte que realizan? Pues yo estoy como Reyes Gamboa en Facebook y tengo una página de la asociación civil que tengo fundada que se llama Quilum Arte y Cultura C. Y en Instagram estamos como Pueblerinos, otro proyecto comunitario de exposiciones tenemos en Yucatán. Y agradezco por la invitación y igual mando unos saludos a toda la gente de Sinanche que tal vez igual ya les compartimos y nos están viendo allá en
en vivo. Okay. Sí, saludos. Y igual a la comunidad de Ixcucul, de donde es este, mi novia, que es gestora cultural igual. Muy perfecto. Ajá. Me pueden seguir a mí personalmente como en Instagram, arroba HUJKUJ. Un poquito okay. difícil, pero ya lo podrán escribir. Ajá, busca. Y la cuenta del proyecto de la residencia artística y la galería es arroba desiertaabierto, con una sola palabra, desiertaabierto. Ok, perfecto, pues ahí están las redes sociales también para que sigan estos proyectos y estén al tanto de las exposiciones que tienen y que por supuesto también tendrán, ¿no?, en el futuro. Pues muchas gracias, de verdad. Miren, antes de cerrar con el programa, porque ya son las 5:01, estamos sobre tiempo de marca acá mi compañera Ángeles Lara. Tenemos unos comentarios, vamos a darle lectura rápidamente. Dice Luis Rizo, felicidades a ambos, qué buen trabajo, gracias por su gran labor. Katia Villalobos, compañera aquí del centro, dice qué buen programa, un saludo. ¿Quién es Katia? Perdón, no lo ubico, no me suena ese nombre, no. Así es, continuista aquí de nuestra radiodifusora, saludos Katia Villalobos también. Tenemos por acá un comentario en japonés que ya nos hizo el favor de traducir nuestra compañera Ángeles Lara. ¿Cómo decía Ángeles? Felicidades asombrosas, es que está en japonés. Es Tomoko. ¿Ah, sí? Ah, ok, con razón no le entendimos. ¿Tomoko? Sí, ¿no? Ok, por ahí está comentando. Saluditos también y gracias a ella. Perdón, ajá, que los interrumpa. Adelante. Mi cuñada se volvió mi cuñada porque mi hermano, gracias a la UAPS, pudo okay. ir de intercambio a Totori y ahí la conoció. ¡Wow! ¿No? Mira. Estamos también Totori, agradeciendo sí, a la UAPS. Por supuesto, y la historia de amor. Y la historia de ¡wow! amor. ¡Qué maravilla! Pues saludos a ella, a tu hermano también, por supuesto, y a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Y por supuesto a ustedes, y felicidades nuevamente por esta gran labor, sí, que realizan. Y ahora sí que el espacio pues está abierto para cuando quieran volver a platicarnos sobre esta u otras exposiciones que tengan, de verdad, gracias. En el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿sí? Y saludos a todo el público que nos está viendo. Saludos. A todo el mundo. Jorge, ¿te quieres despedir también? Pues igual, nos vemos en el próximo programa. Tenemos unos invitados por ahí que les podrían gustar. Sí. Y pues ya mero me retiro de aquí, así que disfruten mientras puedan. Capítulos. Ahora sí, esta es la buena. Así es. Muy bien, ya nos vamos. Gracias, Ángeles, también. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángeles Lara y quiero invitarles a que sintonicen el programa Desde el Estudio, un espacio donde cada mañana les compartimos la noticia universitaria en el ámbito internacional, nacional y, por supuesto, de nuestra casa de estudios. Escúchanos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8:20 de la mañana a través del 1180 de AM y radiowaps.mixlr.com. De aquí y de allá. De aquí y de allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De aquí y de allá. Sigue nuestra transmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Facebook Comunicación Radio UAPS. Y sintonízanos a las 5 por la 1180 de AM y radiowap.mixlr.com. Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio UAPS y en Instagram como @radiowapsoficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter, búscanos como @radiowaps. Revive nuestro contenido en YouTube, encuéntranos como TV UAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio.